El derecho de acceso a la información pública gubernamental es un derecho humano cuyo titular es toda persona. Pero además así lo señalan distintos tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por el Estado. El derecho de acceso a la información pública gubernamental es importante por diversas cuestiones, pero señalaré específicamente dos. Por un lado, solamente cuando hay acceso a la información y cuando hay una función gubernativa que se basa en la transparencia, en la posibilidad de que todos los ciudadanos veamos qué hacen nuestros gobernantes, solamente en esa medida se podrá hablar de un Estado democrático. En otras palabras, no hay hoy una democracia robusta, una democracia de calidad, una democracia consolidada sin acceso a la información y sin transparencia gubernamental. Esto además nos permite exigir y efectivamente realizar en la práctica la rendición de cuentas. Un gobierno que no informa a sus ciudadanos, un gobierno que no se conduce con transparencia en sus quehaceres cotidianos, no puede rendir cuentas. La rendición de cuentas está indisolublemente ligada al derecho de acceso a la información y a la transparencia. Si queremos que nuestros gobernantes rindan cuentas, si queremos que se fortalezca su legitimidad, si queremos contar con espacios de diálogo y de debate entre ciudadanía y gobierno, tenemos que procurar allegarnos de información para discutir con fundamento, para discutir con conocimiento de causa sobre los problemas que nos interesan a todos. Este es un aspecto. Pero hay un segundo ámbito de influencia del acceso a la información que vale la pena subrayar. Si nosotros, como ciudadanos, como personas, tenemos acceso a la información, estamos en posibilidad de elevar nuestra calidad de vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que la calidad de vida que nos da la información se ve mejorada porque podemos tomar mejores decisiones. Cuando tenemos información, podemos tomar mejores decisiones sobre a qué escuelas enviar a nuestros hijos, dónde comprar una casa, cuáles son las colonias más seguras de nuestra ciudad o dónde están los cruceros de tránsito más peligrosos, donde se reproducen en mayor medida los percances vehiculares. Podemos también adivinar el desarrollo futuro en términos de uso de suelo, de acceso a recursos hídricos, de desarrollo medioambiental de las ciudades en las que habitamos. Por tanto, en este segundo aspecto me gustaría subrayar el hecho de que el acceso a la información pública gubernamental y la transparencia inciden de forma poderosa en el desarrollo de nuestra propia vida, ya no en función o en relación con nuestros gobernantes, sino en relación simplemente a las decisiones que cada uno de nosotros debemos tomar para lograr nuestros objetivos y nuestras metas vitales. Por eso es que valoro enormemente la existencia de este derecho de acceso a la información pública gubernamental en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, porque esto significa que no es una moda, que no es una dádiva, que no es algo que generosamente nos quieran dar los gobernantes, no. Lo ordena la Constitución. Es un derecho para todos nosotros y la gran responsabilidad que tenemos es ejercerlo en la práctica, porque para eso son los derechos. Los derechos no se inventaron para adornar una constitución o para dar conferencias o escribir libros alrededor de los mismos. No, los derechos están al servicio del desarrollo personal, social, familiar de todos y cada uno de nosotros, y en ese sentido tenemos que utilizar el derecho de acceso a la información pública para ser mejores ciudadanos, para procurarnos mejores gobiernos y una más ética función pública por parte de nuestros gobernantes y, por supuesto, para elevar la calidad de vida de todos nosotros. De ahí la importancia, pues, del derecho de acceso a la información pública y de la transparencia gubernamental. Buenos días, Lenín, y todos los compañeros que estén viendo este video. Este día vamos a hablar sobre las garantías constitucionales y todos sus derechos que están debajo de ella. A continuación.
Vamos a hablar sobre el acceso a la información pública. Los derechos están protegidos por la ley constitucional del Ecuador y está por la jurisprudencia y control constitucional orgánica y la función judicial y orgánica de transparencia. Y en la información pública, que es la norma IP, así como en los tratados y conveniencias internacionales en los que están los derechos humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Qué es el acceso a la información pública? Son los mandatos y principios que se los define en las políticas de información, comunicación y publicidad, para que la gestión pública se desenvuelva de forma transparente con la directa participación. Transparencia y acceso a la información pública, LOLIFE, expedida en el año 2004, determinamos que toda la información está en el poder de las instituciones. El acceso a la información pública se utiliza cuando necesitamos tener una información de diversas índoles, sea legal de organismos públicos, como cuando son una asamblea y corte de constitucional y política, y policía. ¿Le puedo hacer una pregunta para las garantías constitucionales? No tengo idea de qué se trata. No me quieres explicar. ¿Sobre qué se trata? ¿Sobre qué se trata? La garantía de acceso a la información pública. Ah, el acceso a la... ¿Cuándo tienes su cara? ¿Qué se trata del acceso a la información pública? No, porque estuvo en el... Muchas gracias. Eso era todo. Sí. Bueno, o sea, ¿me puede decir sobre qué sabe de las garantías constitucionales? Muchas gracias. Bueno, o sea, ¿me puede decir sobre qué sabe de las garantías constitucionales? Muchas gracias. Vamos a hablar sobre el acceso a la información pública. Los derechos están protegidos.
pincho me lo inventaron, un pincho me lo inventaron, ¿Y graves? Son los mandatos y principios que se definen en las leyes. Es el acceso a la información pública. Son los mandatos y principios que se definen, que se los definen en las políticas de información, comunicación y diversidad, para que la gestión pública se desenvuelva de forma transparente y con la directa participación. La ley transparencia no es esta conversación de voluntad de orden y espera. Es el acceso a la información pública de orden que se expedida en el año 2004 determina transparencia y acceso a la información pública de orden. Expedida en el año 2004, ¿Cuándo tienes acceso a la información pública?